Seguimos en esta maratón donde doy respuesta a las preguntas y dudas más frecuentes sobre la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores. A partir de mi experiencia, el reglamento vigente de fecha 10 de agosto 2022, la convocatoria 2023, los nuevos criterios específicos de evaluación y las particularidades de la plataforma Rizoma. A partir de mis recomendaciones, te sugiero siempre revisar cuidadosamente todos los documentos correspondientes a la convocatoria de tu año de evaluación, que podrían tener algunos requisitos adicionales. La pregunta de hoy: ¿cuáles son las actividades o contenidos de promoción al acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales? En las preguntas frecuentes del Sistema Nacional de Investigadores, se definen los productos de acceso universal al conocimiento de la siguiente manera. Cito textual: se consideran contenidos gráficos o audiovisuales que sean difundidos en plataformas o revistas disponibles, preferentemente del CONACYT, dirigidos a la población general que permita la difusión del conocimiento de tal manera que la población acceda a los beneficios de las humanidades, las ciencias y la tecnología. Los medios de verificación podrán ser presentados en un documento formato PDF, donde podrá incluir los vínculos de los elementos descritos. Es decir, en general, las actividades de acceso universal al conocimiento son todas aquellas que se orientan a distintas audiencias, principalmente fuera de la comunidad científica, que es la audiencia directa de nuestras publicaciones, por ejemplo. Se trata de actividades de divulgación y difusión científica que realizamos de manera adicional a nuestras actividades de investigación, publicación y docencia en nuestras instituciones. Los criterios específicos de evaluación del SNI de 2023 dicen que estas actividades incluyen las siguientes. 1. Divulgación entendida como comunicación pública de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, mediante artículos, libros y capítulos de divulgación. 2. Participación en actividades de difusión mediante la generación de contenidos gráficos o audiovisuales mediante plataformas o revistas disponibles para la población en general y preferentemente del CONACYT. 3. Vinculación, entendida como aquellas actividades especializadas que permiten que los conocimientos de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación sean aplicados y fortalezcan las redes de colaboración para la articulación de propuestas y soluciones a problemas específicos. Y 4. Participación de congresos, que puede ser como ponente, ponente magistral, organizador, moderador, participante en panel o mesa redonda, o como presentador de póster. Ahora vamos a ver los rubros de acceso universal al conocimiento en la plataforma Rizoma, lo cual nos puede ayudar a entender esto mejor. En Rizoma vamos a encontrar tres grandes rubros. Bajo acceso universal al conocimiento vamos a encontrar difusión, divulgación y participación en congresos. En difusión vamos a tener la posibilidad de registrar publicaciones de divulgación, es decir, aquellas que sean artículos, libros o capítulos orientados a una audiencia más amplia y no necesariamente con avanzados conocimientos científicos. Estas se caracterizarían porque estas publicaciones no necesariamente van a implicar la revisión por pares y el lenguaje utilizado en su presentación es mucho más accesible que en una publicación científica y, por lo tanto, su realización permite allegar contenidos científicos a la sociedad en general. Un ejemplo típico de esto sería publicar un artículo en una revista de divulgación como Muy Interesante, la cual facilita contenidos científicos de manera tal que yo puedo entender lo básico sobre agujeros negros sin necesidad de ser físico o astrónomo. No te comento mucho más sobre este rubro porque los artículos, libros y capítulos se registran de manera casi idéntica que aquellos que reportamos en la sección de producción, que son aquellos arbitrados. En el segundo rubro, divulgación, es donde vamos a tener una gran diversidad de contenidos que no necesariamente tienen que ver con publicaciones como artículos, libros y capítulos, ni con congresos académicos. Es importante entrar en la plataforma y agregar un nuevo registro para familiarizarnos con las actividades y productos que podemos reportar. Vamos a ver esto en detalle. Vamos a agregar un nuevo registro para ver qué cosas hay que poner.
Primero, título del trabajo. Luego, tipo de participación. Y aquí fíjense la lista. Aparece coloquio, conferencia, conferencia magistral. Esto pónganlo para los eventos que implican conferencias, pero que no sean congresos académicos o científicos formales. Para eso está el siguiente rubro de participación en congresos. Tenemos también curaduría, curso. Aquí, por ejemplo, ponemos los cursos que no sean asignaturas que nosotros damos comúnmente en nuestras instituciones, sino quizás un curso para colegas profesores o un curso sin, fuera del currículum, por ejemplo, o para una asociación o para un grupo de estudiantes, pero que sea fuera de nuestras asignaturas. Luego tenemos demostración, entrevista, feria científica, feria empresarial, guión museográfico, internet. Aquí va a haber muchísimos que sean de internet, aprovechando los nuevos formatos como los podcasts, por ejemplo, o videos como este. Medio impreso, moderación de mesa redonda, organización de evento, otro, presentación de libro, presentación de revista, radio, revista de divulgación, seminario, simposio, taller, teatro o televisión. Luego, bajo tipo de evento, vamos a ver de qué índole es ese evento, ciencia ciudadana, redes sociales o blogs, conferencia, exposición en centro de convenciones, exposición interactiva, otro, periódicos o revistas impresas o digitales, ponencia en congreso, seminario, simposio, programa de radio y programa de televisión. Luego ponemos la institución organizadora. A mí me ha tocado, por ejemplo, videos de mi canal, me pongo canal personal de YouTube, por ejemplo. Dirigido a, esto es importantísimo para precisar a cuál público está dirigida nuestra actividad de divulgación. Público adulto, público en general, infantil, juvenil. Luego hay por sectores, sector empresarial, estudiantil, gobierno, industrial, judicial, legislativo. Nos pide la fecha, luego nos pide si el tipo de divulgación y difusión fue nacional o internacional. Si es algo que está disponible en abierto en internet, podemos decir que es internacional, por ejemplo. Tipo de medio, internet, museo o centro interactivo de ciencia, otro, planetario, prensa, radio, revista, revista de divulgación y televisión. Palabras clave, bueno, son tres palabras clave que permitan definir de qué se trata la actividad o de qué se trató. Notas periodísticas, si fue reseñado en algún medio de prensa, prensa digital, alguna página web, alguna página de redes sociales de nuestra institución, o incluso, por ejemplo, si son videos, si son podcasts que nosotros ponemos disponibles en internet, ahí podemos poner el enlace al material. Y en producto obtenido, vemos un poco de lo que ya se había presentado: animación, app para tabletas o teléfonos celulares, artículo, blog, cápsula de radio, cápsula spot de televisión, cartel, columna, cortometraje, curaduría, no los estoy leyendo todos, ¿verdad? Desarrollo de software, documental, entrevista. Unos bien importantes son fortalecimiento y o desarrollo de grupos de investigación, por ejemplo, cursos con compañeros investigadores, fortalecimiento y o formación de redes, alguna actividad que nos permita vincularnos con alguna red, guión museográfico, largometraje, obra de teatro, páginas o portales en internet, podcast, ponencia, póster, programa de radio o de televisión, video, ¿eh? Y luego que seleccionen todo lo que corresponda, le dan clic a guardar. Aquí hay que recordar que en este rubro de divulgación solo me permite añadir un archivo adjunto. Entonces todas las actividades que registremos en divulgación deberíamos reunir las evidencias y ponerlas todas en un mismo PDF. Finalmente tenemos el rubro de participación en congresos. Posiblemente has notado que conferencias y ponencias se pueden agregar también en divulgación. Lo que te sugiero es no duplicar el registro de las mismas actividades en los dos rubros diferentes, en divulgación y en participación de congresos. Lo que te sugeriría más bien sería diferenciar por el tipo de evento. En divulgación pondremos aquellas que son para distintos públicos, mientras que en este rubro de participación en congresos pongamos solamente aquellos eventos que sean académicos y científicos. Vamos a revisarlo un poco. Le damos clic a agregar
nombre del congreso, el título del trabajo, la ponencia, el póster, lo que fuere. Aquí está el tipo de participación, conferencia magistral, folder, moderador, organizador del evento, participante en mesa redonda, ponencia, póster y presentación de artículo en extenso. Por ejemplo, las memorias que desaparecieron de la producción podrían ponerse aquí, en presentación de artículo en extenso. El país donde se realizó el evento, fecha y 3 palabras clave. Ya con eso tenemos para subir las participaciones en congresos. Lo que es importante saber también es que me permite subir un único documento probatorio, por lo cual junta todas las constancias de participaciones en eventos y las pones bajo un mismo archivo PDF. Finalmente, algo muy importante es que si te toca evaluación, deberías comentar de manera muy resumida tus actividades de acceso universal al conocimiento en las consideraciones, específicamente en la sección que se llama Consideraciones sobre actividades de incidencia y el beneficio social. En las consideraciones también podemos argumentar que apoyamos el acceso universal al conocimiento si realizamos actividades o iniciativas de ciencia abierta, por ejemplo, compartiendo nuestros datos de investigación debidamente anonimizados en un repositorio de datos, y o si apoyamos al acceso abierto al publicar versiones de acceso abierto de nuestras publicaciones en un repositorio institucional o en uno internacional, para eliminar así las barreras de acceso a nuestra producción. Si este video te resultó útil, apreciaría mucho que le dieras me gusta y considera suscribirte a mi canal, donde publico muchos videos relacionados con la investigación y publicación científica. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o PayPal. Gracias por ser parte del proyecto Juantífico. Hasta la próxima.